Los vecinos de la barriada Jesús, María y José, junto al Parque Amate, denuncian que desde el pasado verano vienen sufriendo una plaga de ratas contra la que están haciendo frente con recursos que costean de sus propios bolsillos. Y es que aseguran que nadie se acuerda de esta barriada en la que actualmente viven unas 70 familias. La suciedad que se acumula en los muchos solares que se han creado tras el derribo de las antiguas casas y la poca limpieza que, como lamentan los vecinos, hay en el barrio, favorecen la presencia de estos molestos inquilinos. A través de la Asociación de Vecinos Hércules, los vecinos están recogiendo firmas para presentar un escrito al ayuntamiento con el que reclamar una desratización y una limpieza a fondo en toda la zona. Añade que también han tenido cucarachas y garrapatas en verano. Las ratas nos han mandado estos paquetes que tienen 8 o 9 pastillas, se comen todas las noches en mi patio que tiene 20 metros cuadrados, se comen todas las noches un paquete entero. Eso quiere decir que hay manada de ratas y además se te sube por los pies. Tú sales de noche para acá a las 10 y media, a las 11 que ya está oscurecito y las ratas se meten en los coches totalmente. El tema de la rata es solo un ejemplo del abandono que lastra esta zona del distrito Cerro Amate. Los vecinos se quejan también del nulo interés que tienen los políticos. En este sentido, afean a este local que no haya cometido aún el proyecto de nuevos viales del Peri Amate 1 y que en su lugar se haya limitado a una sola dirección la entrada por la calle Proa, colocando una placa de prohibido el paso hace solo 15 días. Que no han cortado el tráfico de la única entrada que tenemos al barrio. Es verdad que la calle es muy estrecha, pero así llevamos 65 años. Y había una partida de dinero para haber hecho este año las calles y hasta el momento no sabemos dónde está. De hecho, urbanismo no da la cara. Cuando no le da la cara al distrito es por algo. Y ya en diciembre tiene que estar ese dinero gastado. ¿Dónde está ese dinero?